Muy buenas noches, romanitas y romanitos, bien hallados, gracias por estar ahí y compartir con nosotros este programa que les quiere hablar de Mérida. Pretende ser un camino para hablar de las cosas de nuestra Mérida. Decía Santo Tomás de Aquino que para que alguien vaya por el buen camino hace falta que conozca previamente a dónde quiere llegar. Del mismo modo, decía el buey mudo, es que a Santo Tomás le llamaban el buey mudo. Aquí tenemos una línea seguida entre el buey mudo, Sancho Panza y este que les habla. Que un arquero no lanza una flecha si no conoce antes el blanco donde tiene que apuntar. Cuando el camino es difícil, necesitamos levantar la cabeza y ver la meta. Y vale la pena. ¿Cuál es la meta de Romanitos? La meta de Romanito es Mérida. Es Mérida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con nuestra presencia y con la palabra. Las palabras no son balas, la palabra no tiene retorno, lo que decimos ahí está. ¿Qué pretendemos con nuestros invitados? Pues no arrinconarle, a veces respetar los silencios, que pueden ser más expresivos que las palabras. En fin, una palabra, como ustedes y yo sabemos, una palabra puede herir y generar dolor, pero una palabra amable, serena, genera simpatía. Voy a ver si lo digo bien. Yo pregunto para saber, y me interesa lo que me dicen quienes vienen aquí. Siempre hay algo nuevo, una sorpresa, una emoción, algo que descubro con los invitados, que por otra parte, se lo he dicho muchas veces, son amigos y alguien a quien les tengo estima. Quiero ir sobre seguro. ¿Qué hacemos aquí? Retratar situaciones, contar lo vivido, en fin, compartir con ustedes sentimientos y emociones. Yo seguiría hablando de esto, pero hay otros temas que quiero explorar y otras cosas más importantes. En la técnica, el crack, más allá de Torremejía, el guardamallas digital, el guardián de los tres palos de la cámara, las chispas de Romanito, él, Fran Maravillas Morillo, para que ustedes lo sepan. Yo entré aquí en Televisión Extremeña de la mano de Fran, cómo no, y la verdad, desde el minuto uno, un término muy futbolístico, le dije que yo venía a no molestar, sino a intentar agradar, y para agradar hay que intentar ser agradable, y en eso lucho. Va por ustedes, amigos de Romanito. Gracias por elegirnos, gracias por confiar en nosotros, Mérida y los emeritenses valen la pena. Cuento con su inquebrantable fidelidad en estos tiempos en los que ser fiel, ay madre mía, en los que ser fiel. Por cierto, hablando de ser fiel, don Antonio Isidoro, bien hallado, gracias por estar aquí. ¿Es verdad que es más fácil ser fiel a unos colores, a un equipo, que a una empresa, a un colegio, a una pareja o a unos amigos? Eso cuando se lleva desde pequeño es que es así. Lo has vivido desde que naciste y tienes que seguir siendo fiel. ¿Y por qué gente buena como Fran Morillo, usted, gente con virtudes, gente tal, tienen el gran pecado de ser del Real Madrid? ¿Esto, no pueden ustedes luchar contra esto? Bueno, jugamos siempre con un poquillo de ventaja. Es verdad que todas las personas en la vida intentamos ser felices y el Madrid puede dar más felicidad que otros equipos. Yo no quiero asustarle, pero como aprueben eso de la memoria histórica, se van a quedar ustedes sin la mitad de las Copas de Europa. Pero bueno, esto es otro tema. A mi derecha, a la izquierda de ustedes, Juanma Barrero. Yo no sé, he estado viendo cuando he preparado el programa y sabía que venías, claro. Si tú eres albarense, albareño o ahumao. Yo voy a tirar por ahumao, que es una denominación más antigua. Sí, ¿verdad? Y me gusta que esos términos todavía perduren. Sí, porque es un gentilicio cariñoso. Además, sí. Bueno, Juanma, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Porque de alguna manera nosotros, te iba a decir, eres de los nuestros y viceversa. ¿Ha cambiado mucho el fútbol o su entorno con la influencia de las redes sociales? Muchísimo, muchísimo. Creo que ahora, tanto por dentro, fijamos en qué se dice en esas redes sociales y hay gente, jugadores a los que les afecta. Y también, pues, sabemos que cada jugador, cada terminal del partido, da su valoración del partido en las redes sociales. Cuanto antes, pues bueno, la dábamos entre nosotros y era un poco, se quedaba ahí un poco más dentro, ¿no? Somos ahora un poco más transparentes. El fútbol puede ser un reflejo de la vida. Es decir, hay otra forma de ver el fútbol o disfrutar la vida. No sé, subir y bajar la guardia, en fin, la fortaleza, la unión, o no exactamente. Yo es que soy muy futbolero y mi vida va muy ligada al fútbol, entonces yo sí que le veo bastante semejanza a la vida. Siempre me lo tomo así. Digo que es como la vida, te da palos, te tienes que levantar, cuando crees que lo tienes todo, te lo quita todo de golpe, y cuando crees que no tienes nada, pues sigues peleando y luchando, consigues cosas. Por ahí iba. A ti veo que no te importa coger toros difíciles o equipos complicados. El afán de superación, o a veces, dicho de otra manera,
¿La fortaleza mental te puede ayudar o te está ayudando ahora para superar la presión que tienes? Me ayuda a mí y nos tiene que ayudar a todos. Ahora mismo es muy clave que seamos duros de molleras y que si insistamos hasta tener una fe como sin ver, hay que ir sin ver. No hace falta primero ver y después ir, no. Ahora hay que ir sin ver y después esperemos que se pueda ver eso, y esa fe va a ser importante. Mi querido Antonio Isidoro, ¿la motivación tú crees que es un factor que destaca por encima de los demás o no necesariamente en un equipo de fútbol? Yo no creo que destaque, pero es importantísima la motivación. De hecho, bueno, me voy a meter en un terreno que estando aquí un profesional es complicado, pero muchas veces el mérito de los entrenadores en el fútbol ya tan profesionalizado, de tácticas, de estudios del contrario y demás, tal vez lo difícil sea conseguir motivar a una plantilla, motivar a un equipo en un campo de fútbol. Entonces, para ti el fútbol, ¿qué sería? ¿Un entretenimiento, un pasatiempo, un deporte, una pasión inútil? Hombre, el fútbol es una pasión, pero una pasión, como decía Juanma, que los que hemos jugado al fútbol también te aporta muchos valores. Es decir, que en ese deporte tú ves valores, es decir, en el sentido de la fidelidad, como decías al principio, a unos colores. Pero luego cuando juegas en un equipo, tú aprendes a tener compañerismo, a respetar, a marcarte unos objetivos con otros y lo que has vivido en ese deporte al final te sirve también para tu vida y para tu profesión. Hablando de unos colores, Juanma, ya lo sabes porque te lo hemos contado antes, se da la gratísima coincidencia de que aquí don Antonio Isidoro jugó con tu padre y con tu tío. Sí, que sí. Era el capitán del equipo, según me ha dicho. No sé si tú aquella época sería yo era muy pequeñito. Era muy pequeño, si acaso me acuerdo, no tengo recuerdos de él, pero de su hermano Paco sí que tengo recuerdos, que también cayó en una época maravillosa allí en el fútbol de Don Álvaro, y sí que tengo esos recuerdos de su hermano. Bueno, oye, hay cosas que no se entrenan, pero tú eres entrenador. Eres un gestor de grupo, de un grupo humano, es decir, hay una logística, una táctica, una psicología fuera de los aspectos físicos del juego. Por supuesto, yo creo que al final estamos tratando a personas, más allá de que después tienen que jugar al fútbol, pero son personas y te tienes que preocupar por sus preocupaciones diarias, tienes que tener un poco de empatía con ellos. Porque al final tu objetivo es sacarles el máximo rendimiento dentro del campo, y hay veces que hay cosas que se te escapan, que no están pasando allí en el vestuario, pero a lo mejor pues algún chico tiene algún problema fuera y tú le estás presionando y exigiéndole en demasía y él no está pensando en el fútbol, y a lo mejor lo que necesitas es descansar una semana y volver a la semana siguiente con más fuerza. Hay una máxima que dice, según la cual, que se juega como se entrena. ¿Eso es verdad? Yo siempre he creído bastante en ella. Te digo también que he tenido muchos compañeros que entrenando eran horribles y el domingo eran los mejores. Pero bueno, yo para mí lo necesitaba como jugador, y como entrenador necesito ver que mi equipo entrena bien para ir a dormir tranquilo, si no, no duermo tranquilo. ¿Un portero debe organizar o dirigir un equipo? Lo digo porque yo, como aficionado, y ahora se lo pregunto a Antonio, me gustan ver los porteros que se implican. Oye, defiende, oye, ponte, oye, tal. Y no los porteros apáticos que apenas hablan. Por supuesto. Yo me ha gustado siempre ser muy comunicativo cuando jugaba, y en tiempos escuché a Santi Cañizares una entrevista que le hicieron y decía que el mejor portero no es el que más paraba, sino a veces el que más evitaba que le tirase, y que eso se evitaba mucho con la comunicación y con la organización de la defensa. Es verdad. Oye, Antonio, la frase esta, si se puede o este partido lo vamos a ganar, no deja ser una frase de los que vamos perdiendo. O sea, solo remontan los que van atrás, en el fútbol y en la vida. Yo es que he gritado los últimos días, si se puede, el partido del Murcia en Marte. ¿Tú lo has gritado alguna vez? Bueno, yo soy una persona que tiene fe, y si tiene fe en lo que no ve y crees en ello, pues en el mundo del deporte lo que es el último que no puedes perder es la fe. Y es verdad que hay dichos como refranes, como que mientras que hay vida hay esperanza, y a nosotros, mientras que nos den los números, creo que el equipo y la afición tiene que creer, por fuerza.
No sé qué frase dije un día aquí sobre, sobre la mártir, y mi hija, que ya sabes, ha salido a la madre, tú bien los conoces, mi hija me dijo: papá, no metas a la mártir en los partidos de fútbol, hazme el favor. ¿Tú la meterías? Porque yo le estoy pidiendo que la capa de la mártir cubra a Juanma Barrero, o sea, bueno, a ver qué va a pasar aquí. La mártir, tú sabes que le pedimos de todo, así que yo seguro que hay muchos aficionados en Mérida que a la mártir le piden también por el medio. Oye, no, hay, te voy a decir cinco futbolistas, hay tres a los que no vimos apenas: Kubala, Di Stéfano, Pelé, pero después sí que hemos visto algo a Cruyff, a Maradona o a Messi. Sé que no se pueden comparar, pero ¿cuál sería tu futbolista del mundo mundial preferido? Pues yo siempre tengo una tendencia con Pelé, lo vi jugar en blanco y negro, y es verdad que todos los futbolistas que han nombrado son cracks, están por encima de los demás. Pero Pelé yo le veía algo, porque el futbolista muchas veces también no solamente tiene que ser como deportista, como profesional, sino como persona. Y en Pelé siempre me he visto reflejado en muchos de los valores que tenía. Sí, por eso le llamaban O Rey. Mira, tú no habías nacido siquiera, Juanma, o quizás sí, pero mi partido preferido, y lo puedes ver, está en YouTube y te lo recomiendo, es la final. Tú sí que lo has visto, de México de 1970 entre Brasil e Italia. No había nacido. Pero míralo, te voy a decir un detalle, que a mí me leo mucho a Petón y a Relaño, es decir, me gusta. Hizo una cosa el seleccionador brasileño que no se le ocurre a ningún entrenador del mundo, y es que cogió una delantera en la que metió a cinco delanteros que eran delanteros en sus equipos, o sea, que en su equipo ya eran delanteros centros, y los metió todos juntos. Bueno, te los digo para que memorice: Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino. Y los cinco jugaron, bueno, dieron una exhibición de fútbol, porque Italia no era mala selección entonces, ¿eh? Cuidado con Italia. Fue un partido además durito. A ver, una pregunta difícil. Esto para que te pongo deberes, para que te pon México 70, final, y me lo agradecerás. ¿El fútbol era una ruina hasta que la salvó la televisión? No lo sé. A nivel económico, posiblemente la televisión haya influido mucho en que hayamos podido mejorar en muchas cosas, pero yo no creo que no hubiese desaparecido ni hubiese sido una ruina si no aparece la televisión. Creo que el ser humano y tiene capacidad para encontrar soluciones más allá de las que se le presentan, porque si toma ese camino, creo que el camino fue correcto, pero seguramente que si no hubiese aparecido la televisión hubiésemos encontrado alguna solución, seguro. Esta pregunta te la quiero hacer a ti, porque a él no me parece delicado decírsela. ¿Tú crees? Los jugadores de fútbol tienen unos salarios tremendos a partir de segunda A, incluso en segunda B, y en primera división, incluso a mí me parecen excesivos. Tanto es así que a veces pienso que con el fútbol no va a acabar, como ha dicho Juanma, la televisión, o a lo mejor determinados estallidos de violencia fuera del campo y alrededor, sino los futbolistas, que a veces tienen un desmedido afán económico. Bueno, eso sabes tú, que es una ley de la oferta, de la demanda, son muchas veces términos económicos, y sabemos que los futbolistas, por lo menos por lo que has dicho tú, por los medios de comunicación, la televisión sobre todo, la gran inyección económica que están suponiendo para los equipos de fútbol, al final quien genera eso y quien propicia eso son los jugadores, son los protagonistas. Entonces reparten un poco los dividendos que en esos equipos se generan. Yo lo que sí, y aunque no esté directamente relacionado con la pregunta, lo que muchas veces veo que una persona esté profesionalizada y que una persona, esa sea su profesión, su oficio, hay veces que lo malo es que se acomoden, es decir, que no tengan pues esa inspiración, o que tengan esa motivación por decir voy a llegar más, porque ya hayan llegado a un punto de acomodamiento por el dinero que ganan y no tengan objetivos, ¿no? Y yo creo que las profesiones, para hacerlas bien, no solamente vale con que tú las domines, sino en todas hay que poner un poco de corazón. Y eso, esa diferencia se nota en los jugadores, que aparte de sean buenos jugadores, pues que también se dediquen y se entreguen por entero cuando tienen una camiseta. Hombre, tu equipo, no es por hurgar la herida, tu equipo tiene un jugador que es galés. Yo tengo un hijo en Cardiff, ¿sabes? Pero a este le gusta más el rugby, que le gusta el fútbol, pero sobre todo le gusta el rugby, que es Gareth Bale, que es un mal ejemplo, porque es un jugador que no juega de titular y que gana 16 millones de euros de entrada al año. Claro, esto no está bien. Oye, una pregunta que y después la compartimos. El Barça,
que es el líder de la liga todavía, y jugando mal, lo cual dice muy poco de la liga española, que Barça y Madrid, que estén flojos, sean los dos primeros. El Barça ha decidido tirar de los veteranos, es decir, Piqué, Busquets, es decir, de las viejas guardias para solucionar la situación. Juanma Barrero prefiere experimento o experimentado, entendiendo por experimento un jugador joven que no sé cómo te va. O tú, en casos difíciles, como la situación que tú estás pasando ahora, dices, uy, yo prefiero los experimentados, déjame. Hay momentos, ¿no?, para todos. Yo creo que es bueno esa experiencia en momentos complicados, pero también el aire fresco que te puede aportar algún jugador joven que está más desinhibido, que no tiene presión o que juega con ese descaro y esa... Y ese atrevimiento que suelen tener los jóvenes cuando llegan, es bueno. Yo te pongo un ejemplo fuera de todo esto. La primera vez que empecé a jugar en el Atlético de Madrid, yo salí al campo y no me daba ni cuenta de que había tanta gente en el campo. Hace poco fui a ver el Calderón antes de que lo derruyeran, y cuando entré dije, Dios mío, ¿cómo he podido ponerme yo ahí? O sea, me di cuenta de lo pequeño que es el terreno de juego comparado con lo grande que es la grada. Y me puse a temblar casi. Yo creo que ya te hace mucho más responsable cuando va pasando la edad, y cuando eres joven no tienes ese punto de vista tan responsable, ¿no? Y eso te hace también, pues, jugar más desinhibido. Un partido tiene varias visiones. Tiene la que tenemos Antonio y yo desde la tribuna del Romano, la que tienen los futbolistas, y a lo mejor tiene una que eres tú, la que tiene desde el banquillo, que lógicamente está más pegado a los futbolistas que nosotros, y además has sido futbolista y conoces la situación. A lo mejor nosotros somos injustos y a veces, ¿verdad?, hemos visto en el Mérida falta, quitémoslo del Mérida. A veces en un partido se nota la falta de ambición o incluso la falta de autoestima en un equipo, ¿no? Bueno, yo no sé, en un partido hay muchos factores, en un equipo también según la situación que viven tienen más o menos presión, hay muchas circunstancias que influyen, pero sí es verdad que lo que tú estabas diciendo, que a lo mejor el entrenador es el que tiene el peor papel en todo esto, porque muchas veces es al que primero se le señalan cuando no se está viendo buen fútbol, y a lo mejor es el último que tiene culpa, ¿no? Sí, porque... va en paralelo la intensidad y el juego con los resultados, porque es jugar con fuego un poco, ¿no? Un equipo en la situación, un equipo, venga, por no hablar, un equipo como el Real Madrid, que se está jugando la Liga, le puedes criticar que frente al Betis jugó sin intensidad y que así no vas a ganar la Liga. Y un equipo que se está salvando la permanencia, también le puedes decir, oye, veamos intensidad. A ver, Juanma, ¿cómo te lo digo? Y seguro que Antonio coincide conmigo. Que a lo mejor los espectadores salimos del campo empatando o perdiendo un partido si vemos que el equipo ha luchado y le ha echado a rico coraje. Sí, creo que esa es la idea que ahora mismo tenemos. Yo creo que por lo menos eso es lo mínimo que podemos poner. De ahí después, pues, intentar jugar bien, pues, que la gente que tiene esa calidad tenga el día, aparezca, y también quitarles un poco esa mochila de presión que ahora se vive por la situación, por los resultados. Pero yo creo que a partir de ser intensos, de ir con garra, pues después aparecen situaciones, te pones con el día de Murcia, te pones en un momento positivo, te pones por delante, y ahí me gustaría que sí que apareciese un poco más, pues, el buen juego, ¿no? Yo pienso que de una cosa tiene que salir la otra, porque al final lo que mínimo que le podemos exigir a los jugadores y el cuerpo técnico se implica también en esa exigencia es el trabajo, la garra, la fuerza, el correr, el ser intensos. A ver, Antonio, a ver qué te parece a ti lo del Real Madrid, como le tengo, dicen que una asignatura pendiente de Zidane es saber motivar a sus jugadores en un tipo de cita con los equipos de la parte baja. Es decir, el Madrid juega, bueno, con el Manchester lo hizo, pero el Madrid en la Copa de Europa se crecía, tú lo sabes, por eso es el equipo que tiene más Copa de Europa del mundo. Es decir, pero después le viene un Betis, le viene un Levante, claro, y aunque después quiero compartir esta pregunta con Juanma, parece que con unos equipos te creces y con otros no le echas. Hombre, tú mismo has dejado la responsabilidad del Real Madrid, pero que la sobre las preguntas. Pero yo te digo que eso pasa no solamente en el Real Madrid, sino en cualquier equipo que se considera superior y que son superiores,
porque técnicamente son superiores, porque ya hay una selección hecha en un club de esa categoría, pero a ese nivel están tres o cuatro equipos de España. Y entre ellos, cuando hay rivalidad, cuando se están jugando arriba los puntos, pues es más fácil motivarse que con un equipo que ya consideran inferior. Entonces, lo que no debería hacer ni el Madrid ni ningún equipo, pues despreciar la calidad de los otros jugadores, ni pensar que un partido porque se vistan y salgan con el escudo del Madrid lo van a ganar. Es decir, pero de eso, por desgracia, no se aprende. Pero y vuelven a caer otra vez en los mismos errores. Sin embargo, Juanma nos ha hablado antes del miedo escénico, que salió un campo y dijo, tú, esto ya, cuidado, que eso impone. Bueno, esto al nivel que tú me estás hablando de los futbolistas, yo creo que eso ya le impone poco, y tienen poca presión con los gritos del público, no se asusta. El público, mira, yo tengo un ahijado que es síndrome Down, que fue alumno de don Antonio Isidoro. Él dirá que los mejores de su vida es cuando están en Trajano. Es decir, y viene al fútbol hace muchísimos años conmigo, y era bien pequeñito. Y claro, y el tío, sabe cuando el equipo sale con dos o tres delanteros, ¿sabes? Me queda muchas veces sorprendido. Ahí tiene una frase memorable que es santa paciencia, que es la que este año hemos popularizado. Hablando del 4-3-3 o el 4-4-2, no sé si esta estrategia, esta táctica, influyen tanto en el resultado de un partido. Salir con dos delanteros, salir con tres, porque es que si sales con tres delanteros es una obviedad, señores, y lo sé. Juegues con un tío en el centro del campo menos, claro. Sí, a ver, yo creo que depende también qué juega el otro equipo también, porque si el otro equipo juega 4-4-2, tú juegas 4-4-2, al final está todo muy parejo dentro del campo. Hay cuatro en el medio y está todo emparejado. Influye, yo creo que influye, claro que influye. Pero bueno, la cuestión es buscar cada semana qué es mejor para el equipo y sobre todo también qué gente tienes disponible, quién está en mejor estado de forma, quién entiende mejor las cosas que quieres tú imponer. Es un poco, bueno, tomar decisiones e ir buscando las soluciones. ¿Te gusta cómo juega el Liverpool, el actual campeón de Europa, salvo que nuestro Atleti lo elimine? A mí el fútbol inglés siempre me ha gustado, pero me ha gustado sobre todo más que tácticamente eso, por lo que estaba diciendo, en la entrega que tienen los futbolistas y en lo noble que son. Es decir, es un fútbol fuerte, duro, pero que son nobles, no suelen racanear, no suelen simular, y en ese sentido, sobre todo la entrega de sus colores. Claro que me estás hablando del fútbol inglés, que a lo mejor mantienen durante muchos años un entrenador, y aquí en España, por desgracia, eso no lo vemos en ningún sitio. Sí, porque ahora a mí me molesta, cuando éramos jovencitos, don Antonio y yo, tú no habías nacido, claro, la plantilla del media duraba muchos años, y eso también tiene una ventaja, que es la compenetración. Bueno, ahora lo estamos viendo en segunda vez, el Yeclano. Y bueno, y el Yeclano, que ha ascendido de tercera, y estos tíos cómo siguen, claro, ha ascendido tercera, pero llevan jugando tiempo, no. Claro, muchas veces uno piensa, yo añoro los tiempos en los que, como ha dicho Antonio, que el entrenador tenía un espacio para poder, y los futbolistas también. Pero ahora es que no te quedas ni con el nombre de alguno. Bueno, pero si este vino en septiembre, pero se ha ido en Navidades. ¿Tú cómo ves, desde tu óptica de entrenador, cómo ves cómo está esta situación del fútbol actual? Ha cambiado, ¿no?, con respecto al anterior. Tú has puesto el ejemplo del Yeclano. A mí me encanta ese equipo, porque yo creo que además de lo que tú has dicho, que mantiene a gente, los que vienen enseguida se impregnan de la pasión de los que ya llevan mucho tiempo allí. Tiene a gente con mucha experiencia, con muchos años allí: Iker Torres, Tonete, Alex Barquero. Alex Barquero lleva dos temporadas, pero después tiene a Chino, capitán. Entonces, esos son los que tienen que transmitir qué valores hay dentro del club, cómo les gusta jugar. Le ha pasado al Atlético de Madrid este año. Se nos han ido algunos puntales y bueno, nos está costando coger esa idiosincrasia que le quiere dar el Cholo al equipo. Y sin embargo, antes cambiaba a ciertos jugadores y enseguida los Godín, los Gaby, los Raúl García, tal, les impregnaban de esa agresividad. Hemos visto correr a Arda Turán como yo jamás creí que podía correr. Y mira, pues eso, al final esos valores se van transmitiendo de los que llevan ya más tiempo a los que llegan nuevos. Y eso ahora aquí en el fútbol de segunda B cuesta, porque se cambian las plantillas muy, muy rápido. En la historia, no de ahora, de siempre, ¿el mejor portero para ti, tu preferido?
El mejor portero de español o de... De todo el mundo. Sí, otra vez, ¿qué vas a decir? Bueno, yo voy a elegir un español. A mí me gustó mucho Arconada, a pesar de que él falló tan clamoroso. Contra Francia. Pero, contra Francia, pero siempre ha sido un portero que me ha gustado mucho. Oye, ¿es verdad que la cantera vasca da unos porteros proporcionalmente mucho mejores que el resto de España? No sé si es la genética o qué es lo que tiene. No sé qué será. Te podría decir, tú has sido portero, unos pocos de porteros vascos. Con una conversación que llevábamos camino de Yecla, llevábamos esa conversación de, porque jugó estamos viendo la Real Sociedad por la noche. Sí. Y el entrenador de porteros me dijo, me gusta mucho Remiro. Y yo le decía, a mí me gusta más Unai Simón y tal, y empezamos ahí a tener un debate con la mesa, con Fernando Torres y con todos los demás. Y eso, que se marchó Kepa, parecía que se había ido un estandarte, ha llegado Unai y encima han tenido que decidir a quién dejaban, si a Unai Simón o a Remiro. Y han tenido que Remiro se ha tenido que marchar al club vecino, pero es de la cantera del Athletic Bilbao. Y el Aitor, Aitor Fernández está fuera. Desde los tiempos de Iribar no veas los vascos. Macho. O sea, es que tienen problemas para decidir quién se queda en el equipo. Y acaban repartiendo los demás porteros por toda España. Pues sí, verdad, no sé por qué será eso. Sin embargo, creo que el récord de imbatibilidad lo tiene uno, que además era bajito y era del Atlético de Madrid. Cuidado, o sea, que en esto hay mucho. Sí. Entonces, ¿qué portero me vas a decir tú? Yo era muy de Arconada cuando era pequeño. Tenía camisetas y todo, porque al principio me entró una fiebre de ser portero por mi padre, que era portero, y me gustaba mucho Arconada, que era su momento. Después eso se me fue un poco y quería ser jugador, y después volví otra vez a retomar la portería. Pero yo creo que al final, el que haya vivido en esta época, yo creo que Iker Casillas es... Sí, hay que reconocerlo. Hay gente que puede tener más cualidades, mejores condiciones técnicas, físicas, pero Casillas tenía un don, tenía un ángel en sí que aparecía en los momentos donde hay que aparecer, y eso es muy difícil, no solo en la portería, sino que delanteros decimos, es que no interviene en el juego, no interviene, gol. Cuando dices que no interviene, que Messi, gol. Messi. Está quieres. Andando, está... Es que ha hecho la misma jugada de siempre, hace la misma... Sí. Pues, y toma. Todo el mundo sabe que la va a hacer y a todo el mundo se la hace. Un defensa, de toda la historia del que nosotros abarcamos más historia que Juanma, claro. Frank Beckenbauer empezó de líbero. En ese Mundial que te he dicho, el Mundial 70, sí. Es que cogía el balón y Alemania tenía, como siempre, ¿te acuerdas la vieja definición de Gary Lineker, que era que el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes? En una época, era verdad, dime un defensa para ti. Yo, para mí, Puyol. Puyol le podíamos achacar muchas cosas, pero a mí es que el defensa me gusta que defienda y después, si puede tener algo más, pues mejor. Pero para mí, soy muy de garra y de esa transmisión. Para mí, desde que se fue Puyol de la selección, no acabamos de encontrar una pareja de centrales que sea tan sólida como la que él formaba con cualquiera. Era Puyol y otro más, y era una defensa sólida. ¿Te acuerdas de aquel defensa central que era de Cádiz, pero que jugó en el Barça, siempre se llamaba Gallego? Sí. Era en los tiempos en que vosotros teníais el sindicato de la madera, con Benito y tal, repartiendo leña. Me daba gusto. Y Camacho y... Dime un centrocampista. Que ya vamos por el medio del equipo y ya Fran me está diciendo que vaya cortando. Redondo. Oh, qué elegante era ese hombre. Sí, qué elegante era Redondo. Impresionante el control que tenía de fútbol, la dirección del equipo, la visión de la jugada. Para mí marcaba diferencia. ¿Y tú, un centrocampista, Juanma? Yo soy de Xavi, soy muy de Xavi. Es verdad. Tiene manejo de balón, dirige los momentos del juego, cuando le apetece ir más tranquilo va más tranquilo, cuando le apetece acelerar, acelera. Además tiene una lectura del partido, ya no tiene una lectura del partido, sabía en qué momento había que acelerar el juego, en qué momento había que pausarlo. Y después manejo espectacular de la técnica, que no perdía ni un balón. Un club, querido Antonio. No, antes dime un delantero. Era una broma lo del club. Por seguir, ya que más etiquetado tú con el Madrid, Santillana. Uno que nos vendría muy bien al Mérida ahora, porque
Era verdad que era un delantero gran rematador. A la vieja usanza, pero era rematador, que muchas veces... Y excelente cabeceador, ¿eh? Y excelente cabeceador. Sí. Dime tú, el delantero. Delanteros ahí hay mil. A mí me gustaba mucho Falcao cuando estaba en el Atlético de Madrid. Joder. Me parecía un jugador muy completo. Tanto en aspectos de jugar, que también le daba al juego colectivo, pero después dentro del área era un rematador increíble. Mira, tuvo el Atlético de Madrid una temporada que tenía a Dirceu y a Leiviña. Dirceu era brasileño y tenía elegantísimo, pero decía, Dirceu tiene una frase que a mí me parece memorable, que decía que él enviaba balones a los jugadores y que ellos le devolvían melones. No se puede decir. Dime un árbitro. ¿Un árbitro? Ahora, aquí en España dice que está Mateus, Laoz y todos los demás, porque Gil Manzano, que es extremeño, don Benito, últimamente no lo están poniendo también, pero no sé, dime uno que... Los árbitros es que tampoco los... No me fijo mucho en ellos, pero Gil Manzano, bueno, sí, no lo hace mal, ¿eh? Yo creo que es una labor muy difícil y que al final aciertan muchísimo y fallan en una y parece como la portería, ¿no? Te van a matar por la que un árbitro extremeño de los años 60, 50, 60... López Acera también era un árbitro extremeño que llegó hasta segunda división, tenía buena amistad con él. Además, cada vez que nos pitaba y eso, bueno, nos dejaba entrar a su vestuario. Bueno. Quizás ahora ya hay unos árbitros un poco soberbios, ¿no? Hay algunas actitudes, hay otros, Mateus Laoz en ese sentido no, pero hay otros árbitros que parece que de dónde va. Te voy a decir un detalle, en los años 60 hubo un árbitro extremeño de Badajoz que fue internacional, que se llamaba Pablo Sánchez Ibáñez, ¿sabes? Antonio sí que sabe. Sí. Sánchez Ibáñez, pero lo manifestaba, decía que era del Real Madrid. Pero don Santiago Bernabéu le tenía una especial dedicación. Dime un árbitro tú. Bueno, yo es que no soy muy de árbitros, pero coincidiremos en Gil Manzano por el hecho de ser extremeño. Vamos a tirar para la tierra que ya... Una promesa que no llegara a explotar. Esto que yo muchas veces le digo a los romanitos, que yo he conocido en el Emérito Augusta, en el Imperio antiguamente, Emérito Augusta, incluso en el Mérida, en categorías inferiores, jugadores que son estupendos y se han quedado en el camino, primero porque no les gustaba madrugar, que eso es muy importante, y segundo porque a los 18, 19 años, como eran buenos, recibían unos sueldos tremendos y ya los acababa de matar. No quiero, a lo mejor sí, pero una promesa que tú dijeras, este iba para figura y se quedó en medio, a lo mejor fue por una lesión, no fue por esto que he dicho yo. Sí, a veces por lesiones, tampoco, pero sí que coincidió. Al final, cuando estás en las canteras, sí que ves a muchos chicos que podían despuntar y los ves con una calidad tremenda. Pero bueno, mira, yo me acuerdo de Sergio Torres, por ejemplo, allí en el Atlético de Madrid, que decían que Fernando Torres era bueno, pero que venía Sergio Torres por detrás, que era un media puntita, un medio centro, tenía una calidad tremenda y sin embargo no pasó de jugar en segunda B y alguna temporada en segunda A. El propio Troiteiro era... Jorge. Madre mía, yo le decía a Jorge, tío, si es que en una baldosa, no necesitas el campo entero, en una baldosa ya lías una incluso como portero. Cuando entrenábamos y se quedaba alguna vez en situación de uno contra uno, yo le decía, Jorge, yo me quedo de pie para que no me tires vaselina, después haz lo que tú quieras, para que no, por lo menos no me dejes en ridículo. Y bueno, pues creo que él tuvo su carrera, pero que podía haber llegado bastante más. ¿Y eso dice Iniesta, de Jorge Troteiro? Eso mismo que estás diciendo tú. Dime tú, ¿una promesa que no llegara a triunfar? Bueno, yo... Troteiro, desde luego, tenía todas las condiciones para haber sido un crack en primera división, pero el mundo del fútbol muchas veces a lo mejor es estar en el momento, tener suerte, muchas circunstancias, y es verdad que es alguien que ha impresionado en las categorías en las que lo hemos visto aquí en Mérida, pues desde luego sobresalía muchísimo. Sí, eso también, a veces te coge una lesión en el momento en el que vas a explotar y te para tu evolución, ¿no? Y eso hay que tener también esa pizca de suerte para que no te pase nada, sobre todo. Jorge va a venir aquí, a Romanito, estuve hablando con él. Y la última, un entrenador. ¿Un entrenador? Pues mira, yo no es un entrenador que sea de mi estilo, pero es un entrenador que hizo mucho por el Mérida, porque Sergio Cresci, es decir, que supo adaptarse a los jugadores que tenía, a las condiciones y a las limitaciones que tenía, y obtenía buenos resultados. Y además en tu profesión lo que tienes que obtener son resultados. Coincido totalmente contigo. Y eso que Pepe Fouto me reprocha
que lo cesó porque le presionamos desde el marketing. Mira, te voy a contar una anécdota de Sergio Cresci en una entrevista que le dice, don Sergio, es el mejor entrenador y el que más ha hecho por Mérida, ¿eh? Porque después vino el cantamañanas de D'Alessandro, que vamos, pero Sergio, ¿usted qué tipo de futbolista le gusta fichar, señor Cresci? Y él muy serio, uno que habría pasado hambre. Eso es mala definición. Nos despedimos, un entrenador, y con esto terminamos. Yo me quedo con Luis Aragonés, que luego tuve el placer de que me pudo entrenar y para mí me marcó mucho en muchas cosas, pero que después hay que pillar de todo. El otro día estuve Eloy Jiménez viendo el partido, estuvo con nosotros en el hotel y yo que tuve la suerte de estar en su cuerpo técnico, pues muchas veces le digo, mister, he cogido muchas cosas tuyas. Dice, si tú coges lo que haga falta, que eso es buena señal. Bueno, querida familia, queridos amigos, esto ha dado de sí nuestros romanitos hoy. Muchísimas gracias por su paciencia. Insisto, no nos sean infieles, permanezcan con nosotros, que el rato agradable lo van a pasar seguro. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.